sufrida de victoria del Real Avilés en el Suárez Puerta esta tarde ante el Club de Fútbol Fuenlabrada por 2-1 en un partido en el que asistieron al Coliseo Avilesino 1.528 espectadores y que se puso muy en contra al filo del descanso, ya que el equipo madrileño se adelantó en el marcador, pero los discípulos de Chique de Paz remontaron y ya son cuartos en la clasificación con 6 puntos de 9 en el grupo primero de la segunda división B. Como decíamos, en el minuto 44 Rubén Ramos saca esta falta y Raúl Aguilar se adelanta al debutante Alex Cruz y bate a David Armengol. Faltaba un minuto para el descanso, error defensivo de los blanquiazules y gol psicológico para los madrileños. Vean la repetición, que bien saca la falta Rubén Ramos y cómo se adelanta el central madrileño Alex Cruz, y Raúl Aguilar batía a David Armengol a placer. En la segunda parte, Miguel López Cedrón salió por Boris y vean qué asistencia le da Naya para que el artillero blanquiazul fusile al guardameta madrileño, y en el minuto 69 el Avilés empataba el encuentro. Tercer gol ya de Naya en 3 jornadas en segunda división B. Vean la repetición, que bien lo hace Miguel López Cedrón y como el delantero gijonés le da con todo el alma y bate al guardameta madrileño Basilio. Y cuando parecía que el empate iba a ser el resultado, en el minuto 93, caracoleos de Abraham, cede atrás a Aitor Tornavaca, que entró también en la segunda parte, el rechace y Juan Díaz hace esto. Espectacular gol, que da 3 puntos a los blanquiazules. El árbitro señalaba en ese momento el final del partido y vean la alegría de los jugadores y de la grada, que no se lo creía. Vean de nuevo la repetición. Qué bien la engancha el perverano con la zurda, no se lo piensa, y Basilio no pudo hacer absolutamente nada. 6 puntos en la clasificación, cuarta plaza, y el domingo que viene, a partir de las 12 de la mañana, el Avilés jugará en Valdebebas ante el Real Madrid C.